La fuga sigue con 2.29 de ventaja. Ahí vemos al ecuatoriano Richard Carapaz y su galantería en esta etapa 15 del TDF. Si la carrera fuera a, vamos a decir, 35 kilómetros a meta. 34 y media, el porcentaje sería el 12% del tiempo del ganador, el tiempo máximo. Entonces,